Pronombre. Pronombre, como su propio nombre indica, son palabras que sustituyen a los nombres. Se ponen por los nombres. Por ejemplo, Mario Casas es muy guapo. Pero me dice otra vez, Mario Casas es actor. Digo, él es actor. ¿Vale? Bueno, sale en película. Este actor yo creo que es algo más, pero bueno. Es lo mismo, nombre sustantivo. Están los personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Qué más? Uy, pero de los personales hay un montón. Yo, tú, él, mi, mi, te, se, nos, vos, os, ustedes, que se usa aquí. Los argentinos usan vos, nosotros usamos ustedes. ¿Dónde vais ustedes? Y eso no se usa en otro sitio de España. El ustedes. Y luego los otros son como los determinantes, además que es la misma palabra, pero se le pone tilde. ¿Qué libro quieres? Para no decir este libro, dices este. Pero este lleva tilde, para distinguirlo del determinante. Este, ese, aquel, y la forma de masculino, femenino, singular o plural. Luego están los posesivos. ¿De quién es este cose? Este libro. Estoy harto de cose ya. Es mío. Me decís, es mi libro, dice, es mío. Eso sustituye a cose. Digo libro. ¿Vale? Mío, tuyo, nuestro, vuestro, suyo, etcétera. Y los numerales también. Se pueden sustituir. ¿Cuántos libros quieres? Quiero cuatro libros. En vez de decir cuatro libros, quiero cuatro y eso es un pronombre. ¿Por qué? Porque no llevo un nombre detrás. O ha llegado el primero. O ha llegado el segundo. Pronombre. Pues no tiene el nombre detrás. Y también están los indefinidos. ¿Cuántos libros compraste? Compré muchos libros. Pocos libros, bastantes libros, demasiados libros, etcétera, etcétera, etcétera.